I'd like to thank a couple of people. Obviously, PR Best, our partners with Juanma, and here in all promotions in Puerto Rico. The WBO and Paco for all his support for this fight and all the other fights that go on. Hoy varias cosas pasaron. Por primera vez le pedí el autógrafo a Juanma en dos guantecitos para el conserje y el barbero del edificio. Juanma va bien. Segundo, Juanma no me pidió el pinche este de WBO ni me exigió que cuando tuviera tres campeonatos lo hiciera un supercampeón. Eso está bien. Tercero, cuyo estelarista principal se ha convertido en el ídolo dentro del ámbito boxístico puertorriqueño, Juan López. Un gran boxeador dentro del ring, pero como siempre explico y detallo cada vez que tengo una oportunidad de hablar de Juanma, se ha convertido en una persona para que toda la juventud de Puerto Rico pueda jugar. First time was with Calderon and Rodel Mayol. We didn't win that fight. The second time was Manny Pacquiao and Miguel Cotto. We won that. So this is the third time we'll be here. We'll see what happens. But for me, I'm gonna get ready for this fight. It's a big fight for my boxing career. You know, everything I can do is I'll do it. But you know, everybody in the world knows López. That López is a very great fighter. So I'm gonna try my best. I'm gonna do my best to win the fight. Of course, we don't know what's going to be happening, so that's what's the fight. Thank you so much for everybody. Thank you so much for Rick and Dan. Thank you so much. Carl, hold it up. Hey guys, hold my shot here. Carl. Pues siempre yo me trato de pegarme con alguna causa. En esta ocasión, pues nosotros pues tenemos. Vamos a usar un uniforme color de rosa y blanco. Bueno, estamos pegando a la fundación Susan G. Komen. Por eso era la tarjeta, pues si no se me olvida. Y vamos a estar utilizando los colores, ¿sabes? Junto, ¿sabes? Por apoyar esa causa. Y el uniforme mío se va a subastar. Vamos aquí. Okay. De frente, de frente, de frente.